parece que la sangre siempre lo está. Iglesia, en esta tarde estamos contentos, agradecidos con el Señor Jesucristo, quien nos está permitiendo, ¿verdad?, en esta tarde reunirnos la familia García Valle y la familia Gutiérrez Sosa. ¿Cuánto alaban al Señor? Donde hoy pues ellos ya han empezado una amistad, ¿verdad?, y que hoy esta amistad se va a volver más fuerte. Amén. Y se están conociendo entre la familia, ¿verdad? Es una bendición porque hoy es un matrimonio, ¿verdad?, donde vamos a estar orando nosotros por este matrimonio, que hoy se van a dar ellos palabras de lealtad, palabras de compromiso. Amén. Y para eso estamos aquí como iglesia, para orar por este matrimonio. Amén, hermanos. Amén. Y que el Señor Jesucristo bendiga a estas familias, a los pastores que hoy están con nosotros, el hermano William Barrios Gutiérrez, que el Señor Jesucristo le bendiga, como dice la iglesia. Bienvenido el pastor Ramón Sosa, ¿verdad? De donde es miembro el hermano Elvin García, que ellos están con nosotros, como le dicen al hermano pastor Ramón Sosa. Bienvenidos, ¿verdad? Y bueno, estas palabras yo las hablo porque
Ahí me toca hacer esto, ¿verdad? Esta entrega que hoy estas familias pues van a hacerse. Y siempre cuando hacemos, ¿verdad?, una ceremonia, un matrimonio como este, a ver, los padres les gusta tener palabras, ¿verdad? Hay oportunidades que los padres no dicen nada, pero a uno se quedan con la gana de decir algo, ¿verdad? Donde el papá recomienda a su hija, ¿verdad?, a quien es ya su yerno, también, ¿verdad?, le contesta con palabras a su suegro. Después la hermana tiene palabras para su futura nuera, y también la nuera le contesta palabras a su suegra. Entonces queremos dar inicio a esto, pero queremos hacer una oración. Amén. Una oración de bendición para esta familia, ¿verdad? Para que ellos las palabras que van a tener, pues, ¿verdad?, sean palabras, pues, de bendición, de agradecimiento, y que sea el Señor Jesucristo quien dirija lo que en esta tarde estamos haciendo. Amén, hermanos. Amén. Vamos a orar al Señor Jesucristo antes que los hermanos tengan palabras. Señor, Padre de gloria, en el nombre de Jesucristo estamos aquí reunidos ante tu presencia, Señor amado. Oh Cristo amado, pido mi Dios para que esta tarde, Señor Jesucristo, que tú estás con nosotros, Dios mío, oh, tu presencia, Padre, es de mucha honra, Señor, en esta tarde, mi Dios. Pedirte, Señor, para que la bendición maravillosa de su Espíritu Santo se glorifique, Señor, de una manera especial. Pero, mi Dios, este matrimonio que hoy, Dios mío, Señor, se van a dar palabras de lealtad. Yo pido una bendición especial por sus padres, Señor Jesucristo, también, Dios mío amado, donde haya habido un acuerdo, Señor Jesucristo, de ellos, para que tú te glorifiques de una manera especial. Bendito el Señor. Gloria a Dios. Entonces tenemos al hermano Pedro Gutiérrez Sosa, ¿verdad?, quien va a entregar a su hija, al hermano Edwin García. Entonces el hermano Pedrito va a tener palabras, porque va a recomendarle su hija al hermano Edwin, quien es ya su qué, ya va a ser su esposa entre breve. Amén. Entre breve. Entonces el hermano tiene palabras para recomendársela al hermano Edwin, y vamos a dejar con nosotros al hermano Pedrito. Gloria a Dios. En primer lugar, le damos gracias a Dios por este evento que se está llevando. Hermano Elvin, le hago entrega de mi hija. Se la recomiendo que me la cuiden, me la protejan como los ojos de su cara, porque ella es un pedacito de mi vida, ¿no? Te la recomiendo, hermano. Gloria a Dios. La paz de Cristo, hermanos. Les saludo en el amor del Señor a todos. Le doy gracias a Dios primeramente porque me ha concedido el privilegio de poder estar ante la presencia de Él, haciéndole honra y gloria, por el que a Él es que hay que darle la honra. Por Él es que nosotros estamos aquí. Es lo que Dios ha permitido, y a ese Dios es que hay que darle la gracia. Pues yo, pues, le doy gracias, ¿verdad?, a los pastores, a los diáconos, ¿verdad?, a todos los invitados que están presentes, y antemano a la familia, ¿verdad? Con esta palabra le respondo al hermano Pedro, que recibo su hija como legítima esposa, para amarla, respetarla y ser uno en Cristo Jesús. Le recibo y que sea Dios colmándolo. Y a la iglesia, que ore por nuestra unión, que Dios lo ha permitido. Que Dios le bendiga. ¿Cuántos alaban al Señor? Que el Señor Jesucristo bendiga, ¿verdad?, la palabra del hermano Pedrito, la palabra del hermano Edwin. La hermana Marta también, ¿verdad?, como mamá del hermano Edwin, ¿verdad?, también quiere hacer una recomendación, ¿verdad?, para la hermana Ana Gabriel, ¿verdad?
quien es Jan, su nuera, ¿verdad? Entonces, la hermana te mete una palabrita porque va a recomendar su hijo, ¿verdad? A su nuera, hermana. La paz de Cristo, amados hermanos, los saludos en el amor de Jesucristo a cada uno de mis hermanos. Qué privilegio más lindo estar junto a esta familia reunida delante de Dios, ¿verdad? Bueno, mi hermana Anita, yo te entrego a mi hijo, ¿verdad? Que se quiere, que se estime, que se respete, y siempre en el camino al Señor, siempre uno con otro, manteniéndose, siempre sirviéndole al Señor en cada uno. Bueno, yo lo que le pido que me se cuiden, pues cada uno es como ella, pues. Una pareja que Dios lo está uniendo, hermano. En el nombre de Jesucristo, yo le damos muchas bendiciones, mi Señor Jesús, en cada uno. Que se estime y se quiere y que Dios le bendiga. Aleluya. Palabra del Señor. A su nombre. Creo que la hermana Ana Gabriela también tiene algunas palabritas, ¿verdad? Para su suegra, para la hermana Marta. Dios te bendiga, amados. Amén. Yo estoy muy agradecida con el Señor porque me permitió estar en este lugar y poderme casar con el hermano Edwin. Amén. Y le quiero decir a su mamá que no se preocupe porque yo lo voy a cuidar. Amén. A su nombre. Esas palabras, pues, dice que no sé, que ella lo va a cuidar. Bueno, el cuidar va todo ahí, amén. En todo lo necesario para el esposo. Ella, pues, con eso promete ella que va a ser una buena esposa. ¿Cuánto alaban al Señor? Bueno, de inmediato, pues, nosotros vamos a dar inicio, ¿verdad? A este acto de matrimonio, el hermano William Barrios va a coordinar esta actividad y desde allá, pues, pasamos al hermano, ¿verdad?, para que quede en este lugar. Pueden pasar. Por el lugar. Señor, sencilla, puede sentarse. Puede sentarse. Que la paz del Señor Jesucristo, amados, cada uno. Esta tarde le damos gracias al Señor. Somos un pueblo de Jesucristo que anhelamos un mayor respeto a la presencia de Dios cada día. Vamos a necesitar, ¿verdad?, que hermanos que sacrifiquen algunos lugares porque necesitamos que los papás de la familia estén allí delante en dos días, por favor. Ahí adelante. Por acá. Y hermana Marta, por favor, ahí sentada, ahí a la par de su hijo, ¿verdad? Bueno, gloria al Señor. De que somos Iglesia Apostólica Unida de Nicaragua. Y las hermanas que vinieron, ¿verdad?, a presentarse aquí. Definitivamente, pues, no se están presentando bien, ¿verdad?, delante de Dios. No es reverente ante Dios, ¿verdad? Esto lo venimos orientando desde siempre, así que no es correcto, ¿verdad?, para las hermanas que pertenecen a la iglesia, ¿verdad?, a la Asociación de Iglesias Apostólicas Unidas de Nicaragua. Es doctrina bíblica, ¿verdad?, que la mujer se cubra para... Por eso está escrito en la palabra. Así que sabía que venía a este lugar, tenía que traer algo para cubrirse. Así que pónganse sobre sus pies. A quien le demos primera reverencia a Jesucristo, ¿verdad?, para adorar al Rey, para exaltar su nombre. Aleluya. ¿Cuántos creen que Jesucristo está aquí en esta hora? Aleluya. Vamos a adorar al Señor. Y le decimos al Señor: tu nombre es santo. En primer lugar, tu nombre es santo. Tu nombre es santo. Jesús. A honrar a Dios soy.
oración a la presencia de Dios y dice así la palabra: oye, hija mía, y mira, inclina tu oído, olvida tu pueblo y de ti no vendrán con presente, implorando favor los ricos del pueblo. Toda gloriosa es la hija del rey en su morada, de brocado de oro su vestido, con vestido bordado será llevado al rey. Vírgenes irán en pos de ella, compañeras suyas serán traídas a ti. En el palacio del rey, en lugar de tus padres serán tus hijos, a quienes harás príncipes en toda la tierra, por lo cual te alabarán los pueblos eternamente y para siempre. Levante su mano y oremos al Señor en esta tarde, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Delante de ti, oh Dios, estamos presentando, Dios, lo que se está haciendo aquí, prestando reverencia y respeto al altar que se levanta delante de ti, oh Dios, en esta tarde, celebrando, Señor, el matrimonio del hermano Elvin García Valle y la hermana Ana Gabriela Gutiérrez Rosa. Dios, en el nombre de Jesucristo, estamos aquí para darte gloria y para darte honra y darte alabanza, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén. Levanta las manos al cielo, ora de adorar al Señor. Gloria a Dios, aleluya, santo es el nombre de Jesús. Es hora de adorar. ¿Cuántos adoran al Señor? ¡Aleluya! Esto merece adoración al Señor. ¿Cuántos lo creen? ¡Amén! ¡A su nombre! ¡Amén! ¡A su nombre! Sí, Señor. No, no, no.
todos los que están presentes, tanto hermanos como amigos, familiares, por favor permanezcan en su lugar mientras se desarrolla el mensaje de la palabra del Señor. Queremos, ¿verdad?, que haya reverencia en el lugar. Así es, amén. Reverencia, un acto solemne. Así que los que están sentados, permanezcan sentados. Los que están de pie, pues permanezcan ahí. Y los niños, ¿verdad? Por favor, los niños, niños, niños. Esto no es cualquier acto, por lo tanto, ¿verdad?, respeto. Donde se levanta un altar para invocar el nombre, ahí está el Señor. Amén. Respeto. ¿Cuánto le damos gloria al Señor? En este momento, hermano, en este momento, este lugar es un templo. En el momento que se levanta un altar para invocar el nombre, ese lugar es santo. Por eso el Señor lo santifica. Así que, amados, pues, permanezcan ahí, las visitas, familiares, los amigos, los hermanos, los niños, quietecitos, que ahora se va a llevar el mensaje, ¿verdad? Ya todo tiene su tiempo. Lo que trae el regalo, esperen ahí, que va a ver que en su momento todo se va. Momento de la palabra del Señor, del mensaje alusivo al acto, y tenemos en este lugar a nuestro hermano misionero de zona del distrito 4, Matagalpa, donde pertenecemos, ¿verdad? De donde pertenece mi hermano Elvin, ¿verdad? Gloria a Dios, aquí con nosotros, nuestro hermano misionero Octavio Aguinaga, con nosotros con el momento de la palabra y la ceremonia. A su nombre, en esta tarde es una bendición estar aquí, ¿verdad? Decía el hermano, todo lugar cuando se alaba, se glorifica a Jesucristo, se convierte en templo, ¿amén? Porque está en la iglesia del Señor Jesucristo, ¿amén? Esa visita a un lugar, sea casa, sea cualquiera que sea, ese lugar queda bendecido. Porque la presencia del Señor Jesucristo llega también a ese lugar. ¿Cuál palabra, Señor? Y a su nombre. Porque dice la palabra, donde están dos o tres congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos.